Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Ya sabéis, un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Hoy vamos a hablar de un tema que veo que que os interesa y creo que es muy importante. Saber, digamos, darnos cuenta de cuáles son las indicaciones o las señales de que alguien nos tiene envidia. Bueno, es un tema muy importante porque realmente esto tiene que ver mucho con las energías, de cómo realmente estamos interrelacionados y es un poco como la química, digo yo. O sea, la, la envidia es un poco como cuando alguien, eh, pues, digamos, eh, se siente inseguro está inseguro de su propio valor, es, digamos, un deseo no cumplido y una insatisfacción, una frustración no manifestada, digamos, de una forma sana, proyectada sobre alguien, y que es un poco de intentar mmm, anular al otro, desvalorizar al otro, para de esa, de esa manera sentirse mejor. Pero en cualquier caso, está basado en algo tóxico, que es la comparación con los demás. Y si hay algo que a mí me gusta de los filósofos estoicos, y creo que esto nos va a ayudar a todos, eh, lo que es, digamos, la inteligencia emocional, es entender que realmente eh, la inteligencia emocional, la sabiduría está en saber distinguir aquello que podemos cambiar y que no podemos cambiar. Por lo cual, el tener envidia al otro no te va a ayudar a mejorar, incluso va a ser peor, ¿no? Muy bien, entonces, que sepáis eso, que la envidia es un deseo frustrado de una persona basado en sus inseguridades, por lo cual intenta desvalorizar al otro, ¿no? Es un poco como que si el otro, el otro le va mal, pues entonces me siento un poco mejor porque al otro le va mal, ¿no? Y yo estoy un poquito mejor que el otro. Es, es, es muy, muy tóxico realmente, ¿no? Aunque bueno, también es verdad, y ya os lo he dicho, que es algo, es un sentimiento muy común. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los eh, cuatro, lo, las, las cuatro señales para eh, identificarlo y qué hacer de una forma sana y una forma, digamos, eh, constructiva, ¿no? Antes de nada, también os dejo que os digo que os agradezco que si os interesa este tema, que me lo dejéis en vuestros comentarios y que, bueno, si os gusta, que lo compartáis y que, bueno, pues eh, también os dejo más información, ¿no? Abajo. Vale, y también el que quiera contactar conmigo, pues también me lo puede comentar eh, o contactar conmigo directamente. Bueno, entonces estas señales son. ¿Comenzamos? Bueno, pues la primera, para darnos cuenta en un momento inicial de que alguien, eh, digamos, nos está empezando a tener envidia, pues es eh, que vemos un cambio de actitud en la otra persona. A lo mejor esa persona es tu amiga, o sea, o era tu amiga, o la tienes como tu amiga, y de repente tú notas que esa persona tiene una especie de reserva hacia ti como una especie de, de miedo, una actitud pues eh, de mayor frialdad, como de desconfianza, pues eso, porque te ve como un rival, ¿no? Aunque no lo reconozca, porque normalmente la envidia nunca se quiere reconocer, se quiere siempre buscar la busca eh, la causa en el otro. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer en este caso cuando estamos en este estado, digamos inicial? Que empezamos a ver esa frialdad, ese distanciamiento de la persona. Bueno, pues en este, ahí todavía digamos que hay quizá más esperanzas, ¿no? Cuanto antes sean, se localice, ¿no? Se, se nos demos cuenta de que esa persona empieza a tenernos envidia, pues mucho mejor. Porque recordad una cosa, las personas, en realidad, todas no es que son buen, buenas o malas en nuestra vida, sino que todas eh, son maestros, ¿no? Porteros de enseñanza. Entonces, si esa persona está en esta, en esta fase de distanciamiento, pues tú puedes, digamos, eh, tener un diálogo, intentar tener un diálogo con esa persona, si la conoces, intentar comprenderlo y al mismo tiempo, pues, eh, pues siempre siendo asertivo, ¿no? O sea, intentar, eh, si te, depende de las razones que te dé, ¿no? Pero intentar, digamos, comprender a la otra persona para de alguna manera pues obtener ese aprendizaje. ¿Qué, qué es lo que puede ser que le despierta la envidia en la otra persona? Es, es un aprendizaje súper bueno. Pero al mismo tiempo, entendiendo que sea lo que sea el grado de envidia que te tenga la otra persona, que lo que te pueda decir no es digamos una eh, una validación de tu persona es simplemente tú escuchas de forma asertiva y muy muy importante no tomártelo como algo personal la envidia es algo de uno con uno mismo o sea guardar la calma entonces si tú notas que una persona te empieza digamos a tener envidia no te lo tomes eh, con rabia, tómatelo desde la calma, desde la paz, y si tienes la oportunidad, busca la comprensión con esa persona hablando de forma asertiva y hasta si quieres con una cierta frialdad, o sea, de una forma objetiva. Y ahí yo no te recomiendo tampoco que te lo tomes para nada como algo, digamos, personal y empieces a atacar a la otra persona. Yo pienso que aquí en este caso, si puedes ser diplomático eh, y eh, guardar esas distancias y tomártelo como algo ajeno a ti, que para nada te va a validar, pues mejor. Entonces, calma e intentar la comprensión siempre siendo asertivo y siendo consciente de tu propio valor. Te digo, aquí en esta fase es una gran oportunidad para comprender. Y bueno, pues también para crecer uno mismo, ¿no? Porque es un aprendizaje también, ¿vale? La segunda fase, la segunda señal, que sería ya, eh, digamos, un poco, estamos un poco, además, estas señales van un poco increciendo, van, digamos, de menos a más, ¿no? Muy bien, la segunda señal, que ya sería, sería un paso a mayores. Es cuando esa persona delante de ti, ¿no? o sea, cuando haces algo o dices de un nuevo proyecto o haces algo, pues tú notas críticas constantes, o sea, una desvalorización constante de lo que tú haces. Entonces, eh, pues eso, de, dices que vas a hacer algo, bueno, pues está mal. Hablas de una determinada manera, pues siempre está intentando ver lo negativo. O sea, de una manera ya incluso como, como yo os digo, de, de autopiloto y de una manera, digamos, de, de desvalorizante, ¿no? Entonces, cuando alguien, alguien esté ya en ese plan, ¿no? pues ya entramos en un plano más, eh, digamos, más complicado. Y aquí otra vez es importante entender que, que esas críticas a ti no te determinan, no te determinan si puedes a esa persona de una forma constructiva y de una forma sobre todo asertiva. Yo os digo, la asertividad es un arte que os va a ayudar muchísimo en esta vida y yo creo que aquí también. Ya hablaremos más eh, de este tema de la asertividad. Y aprender a ser asertivo, ¿no? Pues por ejemplo, alguien dice, bueno, es que tú hablas muy raro o siempre estás así o cualquier, y llamas de una manera constante, ¿no? Entonces hay que decirle de una forma asertiva, por ejemplo, mira, entiendo, puede ser cierto lo que tú dices hasta cierto punto, pero eh, te agradezco que, que bueno, que, que comprendas que tengo mis razones para ser así, o sea que por favor te pido que, que pares, ¿no? Esto ya le estás, digamos, le estás marcando un poco ya tu terreno y eh, la otra persona, diga, de alguna manera, está midiendo tus fuerzas también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si estas críticas de la otra persona no cesan, pues vas a tener que plantearte incluso, pues eh, a lo mejor, eh, si no cesan, pues aparte de ser asertivo, pues mantener ya una distancia, ¿no? Porque, a ver, a ver si me entendéis, por muy... Inteligente emocionalmente que tú seas. Si una persona te está ya machacando, buscando lo negativo de una manera constante, es que al final eso, eso como digo yo, eso quema, eso ya al final nos afecta, ¿no? O sea, y porque vas a tener que estar aguantando ese tipo de críticas. Cuando ya alguien te está haciendo lo que se llama el bullying, pues mi consejo es mmm, que marques las distancias, que seas asertivo que si ves que te afecta ya, que ya es molesto, pues que busques también el distanciamiento. Y sobre todo, sobre todo, esto es una prueba de eh, a tu autoestima, ¿no? Porque y daros cuenta que por muy, en el, por muy alto tu, de nivel que tengas de autoestima, al final, pues eh, te va a afectar. Entonces, esto es una prueba también y una prueba que tú tienes ahí que ver lo que puedes aguantar lo que puedes resistir pero para qué vas a resistir si tú ya ves esa actitud pues corre <laughs> eso es lo que yo te recomiendo o sea si ves que esa persona son críticas constantes vamos yo desde luego no lo aguantaría no eh, la tercera señal la tercera señal que, que también esto ya es va increciendo como os digo de que la, a, a alguien te tiene envidia es que tú notas que hay como una especie de competencia, eh, una, una competencia constante, y, y que, que al final lo que, lo que tú ves es que esa persona pues, siempre quiere mostrarte que tú no sabes, pero que ella sí, ¿no? Bueno, pues esta es otra señal clarísima de envidia, por desgracia, pero es así. Aquí ya, cuando estás en este plano, esto es una prueba grandísima de, de autoestima, ¿no? Porque realmente, ¿qué es lo que busca la persona envidiosa? Bueno, pues que, que tú te sientas menos que, que ella, ¿no? O que él, ¿no? Y bueno, pues ya os digo, yo, yo particularmente, mientras puedas llevarlo de una manera fría, desde la calma, desde la asertividad, pues eso, mejor. Si no, mi opción... Es, la otra opción es alejarse, que también puede ser o tener el contacto mínimo, porque si no, ¿qué pasa? Que esa persona te puede llegar a afectar tanto que pierdas los nervios y que pierdas la calma y es una energía súper negativa. O sea, cuidaros de la envidia, libraros de ella porque realmente no es algo positivo. Mi consejo mejor es que cuides mucho tu autoestima, si ves que te está afectando, pues mmm, otra vez, eh, trabaja contigo mismo, afirmaciones, visualización, eso. Eh, visualizaciones contigo mismo, de amarte mucho a ti mismo, todo está bien. Pero bueno, otra cosa es que en la vida real, o sea, si tienes que aguantar, por decirlo así, a esa persona todos los días o de una manera frecuente o cuando te toque pues realmente a lo mejor lo que te toca es precisamente eso al, alejarte de esa persona no aquí también os digo eh, os digo que en todas este tipo de señales que podéis ver lo mejor es tener calma ser asertivo poner límites eh, saludables alejarte si hace falta pero también también eh, algo que, que es muy, muy efectivo es ya, pues, cuando estéis a solas, por ejemplo, por la noche, visualizar a esa persona desde la empatía. Desde, aunque, parezca, aunque os parezca muy contradictorio, a mí, a mí me funciona, pues, visualizar a esa persona que a lo mejor tiene tanto resentimiento, tanta rabia, tanta envidia hacia ti. Y visualizarlas, saber su niño interior o niña interior y ver como que es una persona herida, ¿no? Entonces intentar comprender. Estoy hablando esto, escuchar, ¿eh? Visualizar cuando estáis a solas como una manera, una técnica de sanación. Entonces intentar comprender y ver como una luz, una luz de sanación desde ti, le va a esa persona y le recorre todo su cuerpo y sientes como que esa persona... Se libera. Bueno, esto es un ejercicio de neuroplasticidad, meditación, que no es magia, sino que es muy efectivo y se utiliza, bueno, pues es, un, es una meditación, meditación de sanación. Entonces, visualizar a otra persona desde la compasión, imaginando que le lanzas un rayo de luz, de amor, de comprensión, porque esa persona realmente está sufriendo. O sea, en el fondo, lo que pasa... Que está proyectando su sufrimiento de una manera tóxica y negativa. Esto no quiere decir, esto, esto que estoy diciendo, no quiere decir que no os alejéis de esa persona. Sí, sí, os alejáis, ponéis límites en, la, en real life, ¿no? o sea, en la vida real. Pero en un, en un nivel, digamos, cuántico, meditativo, cuando estéis a solas, visual, visualizar a esa persona. Con mucha comprensión. ¿Por qué? Porque esa rabia, esa, ese sentimiento de resentimiento es, digamos, veneno puro en el cuerpo y hay que quitarlo. Y aparte, que es que os digo, porque está. Yo creo que en el plano cuántico, esa energía llega a algún sitio y de alguna, de alguna manera le toca, ¿no? Y ya veréis cómo funciona. A mí, desde luego, me funciona. Y. Eh, ya el cua la cuarta señal, la cuarta señal sería pues que esa persona ya va más allá de lo privado y delante de ti e intenta incluso desprestigiarte, desvalorarte, crear rumores, bueno, lo típico de digamos las rumorología o o sea, o sea, el, cot el cotilla, el cotilla, o sea, el que está hablando mal del otro, bueno, pues Liberaros de ello, que es terrible, vamos, de verdad. O sea, si veis esa actitud, esa persona, digamos, de, a la espalda, eh, aunque en el fondo esto lo podemos tener casi todos, pero vamos, si es de una manera que, digamos, que se ensañan esto en, digamos, en desprestigiar al otro, crear rumores incluso falsos, o sea, sacados de la rabia, bueno, pues... Aquí ya, aquí ya, pues tenéis un poco que protegeros un poquillo más. Intentad crear, digamos, un círculo cercano eh, de protección, que, de, de amigos o personas que estén con vosotros. Porque aunque el mundo, aunque se queme toda Roma, por lo menos vuestro ciclo cercano de apoyo, ¿no? Entonces, que os comprenda. Y, y que tener esa, esa seguridad, ¿no? De que, bueno, pues que hable mal de vosotros, pero saber que por lo menos, porque eso os va a ayudar también, aunque parezca que no. Y aquí, por supuesto, trabajar muchísimo la autoestima con uno mismo, entender que todo esto de la competencia, la numerología, todo eso está causado por personas que realmente se deben sentir muy mal con ellas mismas, ¿no? Sentir hasta, si quieres, hasta esta compasión que os digo, o sea, no verlo como algo contigo mismo. Pero ojo, y lo digo también incluso por propia experiencia, eh, tenéis que poner límites, tenéis que poner límites porque al final, al final esto también os puede afectar. Al final no dejamos de ser seres físicos, eh, aunque en el fondo seamos seres espirituales o cuánticos o seres de luz, como queráis, al final estamos viviendo esta experiencia terrenal y, y estamos muy condicionados, ¿no? condicionados por el clima, condicionados por la economía, condicionados por lo que comemos, por lo que oímos. entonces, mmm, estamos condicionados, es verdad, en este, pero aunque podamos salir de este condicionamiento en algunos momentos, a veces lo que hay que hacer, pues es simplemente ser consecuente, ser consecuente y, y poner límites. Y, y, y es, digamos, ver esto también como una oportunidad para valorarte más a ti mismo, eh, encontrar tu esencia, conectar con tu valor y hasta si queréis, os digo más, esto puede ser incluso, incluso esto es una energía que, en la que puede ser como una cata, catapultadora, bueno, o sea, como una catapulta, como un trampolín para, digamos, bueno, pues ahora voy a superarme todavía más, ¿no? O sea, esto es una energía que se puede trascender en algo muy positivo también, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, eh, viéndolo como una oportunidad para crecer, para aprender y no para atacar y sino, digamos, para trascenderla para canalizar esta energía en positivo, porque esta energía de la envidia puede ser muy negativa dependiendo de, que, de cómo la canalicéis. Entonces, siempre y cuando podáis mantener la calma, podáis mmm, mantener unos límites asertivos, eh, digamos, sa saludables, y siempre tengáis el respeto, lo mantengáis a vosotros mismos, pues eso es lo primordial. Y ya os digo, ya a solas, aplicar, hacer una meditación de visualizar a esa persona con... Pues hasta si queréis, no voy a decir cariño, pero, pero por lo menos, por lo menos con comprensión y ver cómo esa persona, eh, qué baja autoestima realmente tiene para que te tenga que compararse contigo todo el tiempo para valorarse eh, a ella misma. O sea, como que su valor depende de que seas menos que la otra persona. O sea, realmente la media, o sea, cuando es así, es aparte de cochina, es enfermiza y es muy negativa. Desde luego sal de la envidia y catalízala de una manera, canalízala para que sea una incluso eh, para que puedas sentirte mejor pero ojo, que es muy destructiva y sobre todo piensa una cosa, que lo primero eres tú o sea, como decía Jesucristo ama a tu prójimo como a ti mismo pero se nos olvida que al que primero tienes que amarte para si quieres amar al otro como a ti mismo entonces primero te tienes que amar a ti al final se trata de, de esto de amarse a uno mismo y mantener estos límites, ¿no? Que es tan importante. Bueno, entonces, lo repito, espero que hay, hay, hayáis tomado nota. Entonces, cuatro señales para identificar que alguien te tiene envidia. Primera señal, cambio de actitud de esa persona. Más frialdad, eh, digamos, recelo, como que... Como que empiezas a ver una especie de desconfianza. Segundo, críticas constantes, desvalorización. O sea, en vez de enfocarse, ver lo positivo, está enfocada esa persona en lo negativo. Si dices algo, cualquier cosa, siempre va a haber lo negativo de ti. Pues imaginaros, eso es una especie de bullying, ¿no? Del que hay que salir. Tercer punto, ya notáis esa competencia, ya pasa. A un paso más y ya ves esa competencia. Abres la boca, por ejemplo, dices una cosa, plaf, te la quieren desvalorar. Bueno, pues eso es una, eh, un ejemplo. Si tú vas de una manera, pues la otra persona pues, tiene que siempre ir a la competencia. Eso es, bueno, yo digo, eso es súper gastador a nivel emocional. O sea, es, es una energía que no merece la pena. Y ya eh, la cuarta señal. Es la de desprestigio de crear rumores eh, basados digamos para hacerte digamos eh, aislarte de tu núcleo y debilitarte no de lo que se trata de quererte mucho 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 y de nunca buscar tu valor en en los demás sino en ti mismo o sea no cambies lo de fuera sino. Si quieres eh, cambiar, o sea, el mundo que, en el que vives cambia tú mismo. Si tú cambias, todo cambia. O sea, que no necesitamos estar comparándonos con los demás. Y si acaso existe eso, porque al final el ego está ahí y nos comparamos, que sea un motivo de inspiración, un motivo para mejorar, aceptando también, pues que bueno, que, que tú eres lo que tú eres. Si tú tienes 40 años, pues y te comparas con una persona más joven pues qué va a pasar bueno pues que vas a sufrir no entonces acepta pues mira eh, que tienes lo que tienes la edad que tienes por ejemplo o que has que tienes ese dinero que tienes esa esa casa que tienes bueno pues que sea un motivo para inspirarte canalizar esa energía y para mejorar entonces ahí sí ahí sí que tiene la envidia Sería, digamos, una envidia bien canalizada, que todos lo tenemos. O sea, que utiliza al otro para inspirarte y no para compararte. Muy importante. Bueno, eh, si os ha gustado un like, os lo agradezco. Ya sabéis, este es un canal con mucha energía positiva para empoderar a todo el mundo. Y bueno, pues nada, si os ha gustado... Me encantaría que lo compartierais. También os voy a dejar eh, abajo en, el, en la descripción del vídeo. Os dejo también, bueno, pues ahora para inspiraros, ¿eh? porque es de lo que se trata. Camisetas inspiracionales, bueno, tengo mis cursos, también podéis contactarme, o sea, libros, todo para qué. Para sentirnos bien en nuestra piel. Bueno, pues nada, si es así, un like y nos vemos. Chao. Hasta luego. <laughs>